Podcast Mosul. Lo tenemos a Jorge Macklen del otro lado de la línea telefónica. Buenos días, Jorge. Ivana te saluda. ¿Cómo te va, Ivana? Buen día. Un saludo para vos y para la audiencia. Jorge, contanos un poquito acerca de esta nueva fecha. Se viene, comienza en el día de hoy. Hoy arrancamos el Colegio Salesiano. Hoy, perdón, mañana. El torneo del Salesiano. Sí. En U15, en Puerto Natales. Sí, mañana, perdón, sí. Hoy estoy confundida con los días. Mañana comienza la Copa Challenger. Mañana viernes arrancamos con la décima edición de la Copa Challenger Luca Mosú, el Poli Luis Ivovich, el 28 de noviembre. Así que a partir de las 4:30 de la tarde, los esperamos a todos ahí para que se acerquen. Tenemos en esta ocasión 8 equipos, uh-huh. Dos zonas de 4. Vienen los Tigres de Río Gallego. Bien. Patagonia de Río Gallego, Esmeralda de Puerto Natales. Después tenemos 28 A, B y C. Bien. Y Carbonero y Róspente. Así que bastante bastante movido va a estar el fin de semana. Bien, bastante bastante movido. Entonces comenzando el día viernes, el día de mañana, 16:30 horas, entonces en el Polideportivo. Sí, en el Polideportivo Ivovich. También bien. Vamos a hacer encuentros de Liga Centro, que viene Patagonia en U15 o U17. Ajá. Y bueno, y a su vez estamos jugando un torneo U15 que arranca hoy en la bien. Ciudad de Puerto Natales, así que estamos a con full. Bastante laburo el fin de semana, por suerte. Bien, como cada fin de semana, ¿no? Se vienen viajando bastante a lo que es el país vecino, y bueno, y los chicos seguramente muy contentos. ¿A qué hora arrancan allá en Chile? Ahora a las 2:30 tenemos el primer partido, bueno, contra el Colegio Salesiano. Bien. Y bueno, hay equipos del Don Bosco de Punta Arenas, hasta Calafate también, y el Colegio Natales, así que Río Turbio también participa. Bueno, el 28 de noviembre hay un lindo cuadrangular para jugar con los chicos. Bien, comenzando con todo entonces. ¿Cuántos chicos son los que han viajado en esta oportunidad, los que van a estar viajando para poder presentarse? Ahora tenemos, 12 chicos, pero uh-huh. vamos a ir rotando durante el fin de semana. En realidad la categoría U15 son entre 14 y 16 chicos. Uh-huh. Así que, vamos a estar rotando porque tenemos partido U15 tanto en Natales y U15 en 28 con Liga Centro, así que estamos ahí bastante movidos. Bien, un fin de semana donde se van a estar distribuyendo por todos lados, entonces. Sí, también, también tenemos la Liga de Proyección Infantil, uh-huh. que es de, las categorías de 6 a 12 años. Ahí va a estar a cargo el profe Ale Villa con la profe Ale Caliba. Bien. También en la ciudad de Puerto Natales, así que vamos a estar jugando en todas las categorías este fin de semana, aproximadamente de las 8 o 9 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días, así que bien. Muchísimo trabajo. Ajá, totalmente, mucho, mucho trabajo, y también mucho trabajo para vos en lo personal, ¿no, Jorge? Emprendiendo nuevamente, emprendiendo y apostando a los emprendimientos y a la cuenca carbonífera. Sí, estamos por abrir un local, sí. Mamba Sport. Yo tengo mi emprendimiento de ropa deportiva, así uh-huh. que estamos laburando, el tiempo libre que tenemos, vamos a laburar al local. Va a estar ubicado ahí en la Jorge Newbery, cerquita de Chiflón. Así ajá. que los esperamos a todos a partir del lunes, que es la inauguración, a las 5 de la tarde. Sí. Así que ya se pueden acercar a comprar todo lo que es ropa deportiva, zapatillas, ropa urbana. Así que bien. Lo vamos a estar esperando. Genial, entonces el lunes apertura. El lunes sí, la inauguración hacemos a partir de las 5 de la tarde. Y vamos a estar atendiendo el lunes a sábado en la tarde. Sí. Bien, solamente, y sí, ¿en qué momento te queda tanto tiempo, Jorge? Y en la mañana tengo otro trabajo, así que no. Bien, bien, eso es lo que hace falta, ¿no? Mantenerse ocupado. Pero Mamba viene con todo, seguramente va a ser un gran emprendimiento, ya es un gran emprendimiento y va a explotar con todo en la cuenca. Así que la verdad que, felicitarte porque a pesar de que están a full con un montón de cosas, te puedes hacer un tiempo también para hacer esto también que te gusta, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Iván. Sí, también tenemos que tener el hobby siempre activo, así que contento por esta inauguración que se viene y esperemos sea de la mejor manera. Bien, perfecto. Ahí ya después te vamos a invitar para que nos traigas ahí un par de medias, necesitamos con Pili. Bueno. Jorge, agradecerte y todos invitados entonces a partir del día de mañana 16:30 horas a disfrutar. ¿Entrada, costo de la entrada?
No hay entrada, es gratuito. Bien, gratuito, sí. Pero sí va a haber buffet para poder recaudar algo para los chicos. Sí, buffet, sí. Bien, perfecto. Jorge, como siempre, te agradecemos y deseamos que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Ivana. Saludos para vos, que estés bien. Ahí pasaba entonces Jorge Macklin hablando un poquito de lo que tiene que ver la Copa Challenger, ¿no? La Copa Challenger Lucas Mosú, que comienza mañana. Mañana comienza a las 16:30 horas. Estoy perdida en los días, dije hoy, pero es mañana, perdón. Mañana 16:30 horas en el Polideportivo Ivo Beach. Viernes, sábado y domingo, terminando el domingo.